¿Cómo te inspiras tú para...? Estoy grabando. ¿Cómo te inspiras para este personaje? Bueno, cuando me dicen que es un monólogo y que se está trabajando la contención, yo busco el motor exactamente en la inactividad, ¿no? Este personaje es un hombre acabado desde hace mucho tiempo. Él tomó la decisión del final desde hace mucho tiempo, no de esa mañana. Creo que el detonante es una carta que recibe la noche previa al desayuno. Y pues nada, su mujer, quien se supone que lo ama, yo creo que sí lo ama muchísimo. Yo creo más bien que el personaje de Alfredo es quien ya no ama desde hace mucho. Incluso creo que no la toca desde hace mucho tiempo. Bueno, pues este personaje lo va guiando a este castigo que él le quiere dar a ella. Y es como se van sucediendo las cosas. ¿Cómo te inspiras tú como actor para el personaje? Pues tomándome una buena chela, comentando conmigo mismo mis estados de ánimo después de una super guarapeta y dejándome llevar, creyendo en lo que está sucediendo, escuchando, imaginando lo que sucedería si yo fuera ese personaje. Y horrorizado también, ¿no? Esta obra es de horror, es de terror. Es de terror. Entonces, pues, así es como me inspiro, sobre todo con una buena chela. ¿Quién me invita? ¿Qué mensaje te da a ti, ser humano, este personaje o esta obra? Yo creo que hay muchas relaciones codependientes, autodestructivas, que hay que tener mucho valor, muchos pantalones para saber cuál es el momento indicado de la separación y poder continuar con una vida con oxígeno y sin dolor. Sería muy sencillo para estos dos personajes darse cuenta de la realidad y decir, ok, no funcionamos, no seamos orgullosos, vámonos. Pero es muy difícil darnos cuenta. Y esta obra que tiene, ¿qué?, más de medio siglo, es aplicable ahorita y seguirá siendo hasta el fin de los días. ¿Por qué? Porque somos demasiado orgullosos como seres humanos y tenemos la ilusión de la posesión de las personas. Entonces eso es lo que le viene a dar al traste a todo, ¿no? Creo que es eso. Bueno, invita a nuestro público a que venga. Quiero invitarlos a esta gran obra dirigida por Juan Carlos Cuellar y protagonizada por la señora Itari Marta en el Foro Shakespeare los viernes, sábados y domingos a las 8, 7 y 6. Y si no, hablen por teléfono. Tienen que hacer reservación porque nomás entran 20 personas, pero se van a llevar un golpe de realidad muy interesante, que no hay que tenerle miedo, hay que afrontarlo. Muchas gracias. Sí.